Hola a todos, espero que os haya gustado el vídeo. Acabo de introducirme en el mundo de la impresión en resina con esta Nicubic Photon y me gustaría comentaros un par de cosas, recomendaciones y consejos si estáis pensando en comprar una o ya tenéis una, para que sepáis un poco los errores que he cometido yo y no los cometéis también vosotros y podáis sacarle un mayor partido a la impresora desde el primer momento. Empecemos un poco por la puesta en marcha de la impresora. Es una impresora muy sencilla, y si veis tenemos un menú con pocos botones y muy simplificado, con el que podremos calibrar la impresora, lanzar impresiones y poco más. En la parte de arriba vemos un tanque donde echaremos la resina y una plataforma la cual baja, sumerge en la resina y va sacando la impresión boca abajo hasta completarla. El material de impresión es resina fotosensible, lo que sería el filamento en las impresoras tradicionales FDM. Aquí es un producto líquido químico que se deposita en el tanque de la impresora. Así que deberemos tomar algunas precauciones. Principalmente usar guantes, es un producto que nos puede irritar la piel. Y por otro lado usar mascarilla, además de usar la impresora en un sitio ventilado o fuera de casa. No es una impresora que recomiende tener en casa en una habitación donde vayamos a estar. Después de imprimir viene a quitar los soportes. Como habéis visto en este vídeo, en las dos primeras pruebas, he tenido problemas a la hora de quitarlos. Bien, porque he quitado los soportes después de curar la pieza, por lo que ya estaba muy solidificado y se podría romper, o bien dejar marcas bastante visibles, o bien por configurar los soportes demasiado gruesos en el programa y quedarse demasiado adheridos a la pieza. Creo que la mejor configuración es la tercera que uso en este vídeo. Podéis volver atrás, durante el timelapse de la impresión he puesto todos los settings que he utilizado. El siguiente problema viene a la hora de limpiar el tanque. El tanque tiene en el fondo un film transparente por donde pasa la luz que es sumamente delicado. Yo tuve la suerte que compré la impresora con varios films de repuesto, pero si compras la impresora nada más, solo viene con uno. Es muy fácil de reemplazar, pero un poco tedioso, por lo que te aconsejo que tengas mucho cuidado, porque a la mínima que le clavas la uña a la espátula o cualquier golpe, te puede dejar una marca que luego se verá reflejada en las impresiones. Hablemos de lo más importante, la calidad de impresión. La calidad de impresión es bestial. Saca unas piezas perfectas, son capas prácticamente invisibles y son resultados que no tienen nada que ver con la típica impresora FDM. Como podéis ver, las capas son prácticamente invisibles y esto nos permite también realizar impresiones muy muy pequeñas. En cuanto a si podemos mejorar esta impresora, he de decir que no. Es una impresora que viene ya premontada, viene cerrada y no tiene mucho margen de mejoras. Como veis, he impreso algunos accesorios que nos hacen la vida más fácil a la hora de imprimir. La primera nos permite poner la base de impresión en diagonal durante un rato para que escurra la resina. Y la segunda es simplemente un embudo para reemplazar estos filtros de usar y tirar, que al final gastaríamos demasiados cada vez que imprimiésemos. Por otro lado tenemos los tanques de limpieza. Es necesario, después de imprimir, limpiar el exceso de resina que hay sobre la impresión para después curarla correctamente. Para esto nos hacen falta dos tanques. En el primero le damos el primer enjuague y en el segundo terminamos de quitar lo mínimo que nos pueda quedar. Esto nos deja la pieza limpia para ya ponerla al sol o bajo rayos ultravioleta para terminar de curarla. Como habéis visto en el vídeo, al principio he usado unos muy pequeños, muy bajos, muy altos. Creo que al final lo mejor es hacerse con dos recipientes de un tamaño similar a la zona de impresión para que cualquier pieza que imprimamos nos quepa y la podamos limpiar cómodamente. Hablemos de software. Con la impresora nos viene un software propio de Anycubic. Es muy sencillo y la verdad es que funciona muy bien. Con el que prepararemos la pieza, le pondremos soportes y setearemos para posteriormente imprimir la impresora. Aunque este software funciona muy bien, tenemos otras opciones. Hay un programa llamado Chi2Box que es un poco más avanzado, que nos permite muchas más opciones a la hora de colocar soporte, poner más piezas o setear mejor la impresión. Yo lo he estado probando, funciona muy bien también, aunque con el de Anycubic me ha sobrado para preparar mis piezas. Y por último, ¿a quién recomiendo este tipo de impresoras? Este tipo de impresoras que consigue esa calidad y ese nivel de detalle, pero que a su vez tiene el volumen de impresión muy pequeño por el tipo de tecnología que utiliza, lo recomiendo a gente que se dedique o quiera hacer maquetas o figuras pequeñas tipo Warhammer, ya que va a conseguir piezas muy detalladas sin que se vean las capas ni imperfecciones listas para poder pintarlas. Si estáis interesados en este tipo de impresoras, os dejo abajo en la descripción tanto el link de compra de la Nicubic Photon como el de la Iligu Mars, que ha salido hace poco y también tiene un precio muy bueno. Y bueno, nada más por mi parte, espero que os haya gustado este vídeo. No olvides suscribirte si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo.